Bon dia a tothom. Moltes gràcies. En primer lloc, moltes gràcies a tots per ser aquí a aquestes hores, a les 9 del matí d'un divendres. Estem aquí, com sabeu, per celebrar, de fet, que avui és el Dia Mundial del Medi Ambient i per a tal cosa doncs, hem preparat el que hem anomenat com la primera jornada sobre recerca en sostenibilitat d'investigadors de la UPF, que és un acte que no s'havia fet mai i que pretén, bàsicament, agrupar a una mostra de tots aquells investigadors que estan fent recerca en àmbits de sostenibilitat, medi ambient, ecologia, qualsevol àmbit relacionat i portar-los aquí doncs, perquè donin a conèixer el que estan fent a davant de no només la comunitat de la universitat sinó també hem obert l'acte al públic de fora que hagi volgut venir. Estem molt contents perquè hem pogut portar 13 investigadors, però n'hi ha hagut més que no estan aquí, que volien venir i no han pogut venir, i que doncs, ens ha donat una mostra de que tenim un col·lectiu ja bastant maco en aquest tema. El programa, suposo que ja l'haureu vist, tenim diverses taules, però per començar tenim la sort de poder tenir aquí per obrir l'acte a la vicerrectora de Responsabilitat Social i Promoció, la Mònica Figueres, que ha fet un forat en la seva agenda per estar aquí avui i donar-nos la benvinguda. I a continuació, com sabeu, tindrem la ponència inaugural que la farà el Jorge Richmond, que us presentaré després. Vicerrectora, si vols. Gràcies, molt bon dia a tothom i un plaer estar aquí acompanyant-vos en la inauguració d'aquesta primera jornada. La sostenibilitat en l'àmbit de la responsabilitat per mi era fonamental i una vegada fa ja 2 anys vam crear aquest vicerrectorat, vam decidir que això calia donar-li un impuls, tot i que a la Pompeu Fabra no teníem estudis específics sobre aquesta temàtica, sí que sabíem que hi havia molt d'interès a part d'investigadors de molts departaments i perquè pensàvem que era un tema que institucionalment havíem de crear i liderar algunes polítiques pròpies. Per això vam crear la figura de la Núria, que no s'ha presentat. La Núria Almirón és la delegada per temes de sostenibilitat a la Universitat Pompeu Fabra i amb ella hem constituït un petit grup de treball amb membres aquí presents, representants del PAS, del Personal d'Administració i Servei i també d'investigadors on estem liderant, impulsant diferents polítiques, algunes més institucionals en temes de sostenibilitat mediambiental. Hem fet accions de divulgació, ara molt aviat farem una campanya de climatització responsable, hem fet actes per la setmana de prevenció de residus, el Festival de Cinema de Medi Ambient, hem creat una web i la marca UPF Sostenible on anem fent difusió de diferents actes, però també el que anem fent és explicar els consums de la Pompeu Fabra en temes energètics, amb aquesta voluntat de transparència, de retiment de comptes. Estem treballant o ja participem en un grup de recerca on estem el que fem és avaluar-nos amb uns indicadors que ha fet un grup extern d'altres universitats per veure en quin punt estem a nivells de sostenibilitat mediambiental, o estem treballant amb que els plecs de condicions dels contractes, de les clàusules, per exemple, a la restauració, incloguin conceptes que redueixin la petjada ecològica. Per tant, des d'aquesta línia estem fent petites accions, però ja és un pas endavant. El que costava més, perquè per nosaltres totes les qüestions relacionades amb responsabilitat social i la sostenibilitat especialment han d'estar imbrincades en totes les accions de la universitat, i com a universitat les nostres missions pròpies són la docència i la recerca. Això és més complicat, per això que dèiem, en docència, perquè no teníem uns estudis propis, però sí que hem començat a diagnosticar quines assignatures, estem fent una mica de lobby per introduir en els nous graus. Per exemple, en el nou grau del curs vinent de Global Studies hi haurà assignatures de medi ambient, de sostenibilitat, treballant perquè hi hagi competències transversals que s'incloguin als nous plans d'estudis i diagnosticant quines són les cosetes que estem fent, a banda de fer accions paral·leles com seminaris, cursos, etc. I en recerca avui és una fita important. Sí que hem intentat, via el servei de recerca, detectar, però ha estat molt difícil perquè per paraules clau o per línies de recerca específica no hi ha cap grup temàtic, però sí hem vist que hi havia un cert interès per part de professors i investigadors de diferents departaments. I a banda de crear un premi específic en els treballs finals de grau en temàtica mediambiental, que està a punt de finalitzar el termini, vam pensar que això era una molt bona jornada. La Núria va tenir aquesta iniciativa i aquí estem. No? La idea és posar-nos en contacte, saber què estem fent des de la nostra universitat, quines investigacions, quins interessos, per què no crear un grup
de recerca, un centre d'estudis, que és una nova figura que la Pompeu Fabra ha aprovat recentment per treballar aquests temes d'una forma interdisciplinar, d'una forma transversal. Per tant, res més, només agrair-vos moltíssim que estigueu aquí, felicitar-vos i animar a seguir fent recerca en aquestes qüestions i esperar que la jornada d'avui sigui molt profitosa i que trobem aquestes sinergies per seguir treballant i impulsant temes de sostenibilitat a la nostra universitat. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Mònica. M'he oblidat jo a l'inici de donar totes les gràcies a tothom que pertoquen, perquè aquesta jornada, encara que sigui una jornada doncs, modesta i amb els pocs recursos que tenim i amb la poca capacitat que tenim encara de muntar aquest tipus d'activitats, doncs, aquestes coses donen molta feina i hi ha tot de gent implicada i, per descomptat, en primer lloc hem de donar les gràcies a tots els investigadors que han acceptat estar aquí. També vull donar les gràcies a la Unitat de Comunicació i Projecció Institucional del Rectorat, que té la Lídia Fossalvo al capdavant i que és el cor de la comunicació de l'esdeveniment. També als estudiants de la xarxa UPF Sostenible, el Lluís i el Pablo, que estan per aquí ajudant-nos. I bé, també als tècnics que tenim allà al darrere, sempre silenciosos, però que estan sempre recolzant-nos, el José i el Jordi. I dit això, doncs passo ja a presentar-vos al Jorge. No sé si el coneixeu, el Jorge Richman, jo crec que sí, la majoria, però en qualsevol cas és d'aquells perfils tan difícils de presentar perquè és una mica de tot. A més de ser investigador i professor de la Universitat Autònoma de Madrid, doncs és poeta, és traductor o ha estat traductor, no sé si ara ja tant, és assagista, també matemàtic, és potser el que és més és filòsof i és... Bueno, un perfil ecopacifista que a mi especialment m'agrada molt, motiu pel qual l'hem invitat a estar aquí. Ell té un munt de llibres interessantíssims escrits que us recomano en molts temes, en temes d'ecologia i medi ambient. Té, per exemple, Todo tiene un límite, Ecología y transformación social, Animales y ciudadanos, Todos los animales somos hermanos, Comerse el mundo, Sobre ecología, ética y dieta, Economía ecológica, Claves del ecologismo social, Vivir bien con menos, o, per exemple, el darrer, Autoconstrucción, la transformación cultural que necesitamos. I això només és un petit exemple de la llista llarguíssima que podeu trobar si aneu a veure el seu perfil. Ell també és membre d'Ecologistes en Acció i molt activista, ajudant en tot allò que pot, en diversos col·lectius que poden arribar a provocar algun canvi real, és a dir, és un d'aquests perfils d'acadèmic compromès que jo crec que és el que li dona valor al que fem a la universitat. I res més, li vam demanar si podia venir aquí a fer-nos la xerrada d'obertura i ens va proposar com a títol, el que ja coneixeu, l'interrogant de El smartphone derrotó al movimiento ecologista, i doncs li donem la benvinguda perquè ens faci aquesta ponència. Gràcies, Jorge. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Nuria y al resto de la gente de la Universidad Pompeu Fabra y ojalá, bueno, que la tenga pues una continuidad y se consolide, ¿no? Estos trabajos, bueno, de tantos investigadores e investigadoras sobre sostenibilidad, sustentabilidad en distintos lugares de la UPF. Voy a proponer, sí, algunas reflexiones, ¿no?, sobre lo que podríamos pensar que es como el último aspecto bajo el cual se nos están presentando problemas que vienen de muy atrás en cuanto a lo que es pues la cuestión de la técnica, su papel en la configuración de lo humano y el cómo habitar en esta tierra que a estas alturas del siglo XXI, yo lo vengo llamando desde hace algún tiempo el siglo de la gran prueba, pues sigue siendo algo, como sabéis, muy, muy problemático. Voy a, en buena medida, a leer por intentar ajustarme al tiempo que tenemos, que es bastante... bueno, tenemos distintas intervenciones esta mañana y tenemos que ser ahí disciplinados, ¿no? ¿Cuántas cuentas de correo caben en tu mano? Interroga la publicidad de uno de esos smartphones de cuya imprescindibilidad tratan de convencernos.
Pero cualquier persona con dos dedos de frente, tras breve meditación, verá que un par de cuentas de correo pueden ser una ayuda, 10 cuentas supondrán un engorro casi inmanejable y 100 cuentas una pesadilla a la que no querríamos ser condenados. Allí donde la lógica de la maximización nos pierde, la lógica de suficiencia se ajusta a las medidas de lo humano. Se ajustaría, habría que decir más bien, si quisiéramos esa otra forma de vivir, amar, prosperar, de la cual estamos cada vez más alejados. El capitalismo de la información valora los sentimientos, la confianza y los contactos sociales como valora las acciones y las mercancías, y por primera vez en la historia dispone de los medios para hacerlo de un modo cada vez más perfecto. La nueva economía anclada en la digitalización está convirtiéndose en esa pesadilla que es una sociedad de mercado, ¿no? Por retomar aquella famosa, bueno, importante distinción que hacía Karl Polanyi hace muchos años, ¿no? entre sociedades con mercados, economías de mercado y sociedades de mercado, ¿no? Ahora es cuando de verdad nos estamos convirtiendo en una sociedad de mercado, y eso de manera, gracias a esta nueva economía anclada en la digitalización, de manera más rápida, intensa y profunda que en ninguna fase anterior de la historia del capitalismo. No es como para admirar el brand new último modelo de tablet, sino para echarse a temblar. La nueva espiritualidad es el wifi gratis, dice alguien en el vídeo que Carlos Padial dedicó a la tribu urbana de los Schwaigers que pasan la tarde exhibiéndose delante de las tiendas de Apple en ciudades como Barcelona. Las Apple Stores cumplen el papel que antes hacían las iglesias, oímos también. La pesadilla de una contrarrevolución anclada en la misma estructura instintiva del ser humano que Herbert Marcuse evocaba a finales de los años 60 parece más cerca que nunca de materializarse en la era del capitalismo de la información. Decía Albert Einstein en un discurso en 1918, creo con Schopenhauer que uno de los motivos más fuertes que conducen al ser humano al arte y a la ciencia es la huida de la vida cotidiana con su rudeza dolorosa y su desesperada monotonía, y de los brazos de los propios deseos siempre cambiantes. Una naturaleza bien equilibrada ansía huir de la vida personal para adentrarse en el mundo de la percepción y los pensamientos objetivos, ¿no? Decía Einstein en el 18. Casi un siglo después, vemos que la huida de la vida cotidiana, en lo que tiene de ruda y monótona, ¿no? Como decía el famoso físico, ha sido inmensamente facilitada por el aparatín milagroso que todo el mundo tiene ya en el bolsillo. Alabadas sean las TIC. Eso sí, ningún auxilio nos proporcionan estos nuevos teléfonos móviles contra el otro gran motivo de desasosiego que menciona el gran físico alemán. El caos de los deseos siempre cambiantes se ve más bien alimentado por el flujo incesante de datos. No sabemos soportar la soledad y el aburrimiento. Es el problema de la habitación de Pascal, sobre el que ya hace tiempo llamé la atención. Creo que esa incapacidad es la razón de fondo que explica cómo el smartphone se ha convertido en el miembro más imprescindible del cuerpo humano tan poco tiempo después de comenzar a comercializarse. Y así, para preservar el Internet móvil mercantilizado que nos promete constante distracción y compañía, así, para salvar ese perverso orden de prioridades, devastaremos la biosfera y destruiremos el mundo humano. Como nos resulta, parafraseando a Frederick Jameson, más fácil imaginarnos el final del mundo que el final del smartphone, todo indica que la devastación de la biosfera, y con ella la autoaniquilación del ser humano, va a proseguir hasta sus últimas consecuencias, o quizá, si hay mucha suerte, solo hasta las penúltimas. No es una fatalidad, depende de lo que los humanos hagamos y dejemos de hacer, y somos animales con libre albedrío, pero es lo que todo indica, desgraciadamente, va a suceder. Me impresionó el punto de vista sobre Internet y la cultura humana del ecólogo de la Universidad de Florida, Mark Brown, en el otoño de 2014. La reducción del saber, los conocimientos y los saberes a simple información permite, cada vez más, en círculos cada vez más amplios, permite que se estime Internet como la cima de la civilización humana. Y si es así, habrá que salvaguardarlo por encima de todo, aunque por el camino se pierdan otros bienes. Hay formas de colapso ecológico-social que parecen mejores que algunas trayectorias de cierta sostenibilidad.
Si uno piensa, y ahí voy, ¿no?, a ese encuentro con este ecólogo de Florida que me impresionó en Valencia el otoño del año pasado, si uno piensa, como decía el profesor Mark Brown en Valencia en octubre de 2014, que Internet es lo más valioso que ha creado el ser humano, entonces estará dispuesto a construir centrales nucleares para que la World Wide Web pueda seguir activa en un mundo de recursos escasos, que es nuestro mundo en el siglo de la gran prueba. Parece difícil concebir una sociedad en esas condiciones que no esté fuertemente jerarquizada y militarizada. Y no entro en el detalle, pero en fin, sería pues un futuro para mí fuertemente distópico. Algunas formas de colapso, si discurrieran sin demasiada violencia, resultarían claramente preferibles. Los europeos justificamos nuestros genocidios coloniales apelando a la civilización. No cuesta mucho imaginar que los ecocidios y genocidios del siglo XXI se justificarán exactamente del mismo modo, pero en este caso, Doña Civilización tiene cara y ojos, como se dice en catalán, cara y ulls, y se llama Internet. La tecnociencia sigue alimentando su sueño de dejar atrás la biosfera y la condición humana, deseo de ser alienígena, tan potente en el alma del ser humano, como sabemos desde Platón y los gnósticos, hoy actualizados en la Fundación Mars One, que se propone organizar la primera expedición a Marte, o por el conocido Ray Kurzweil con su fe en la singularidad. El capitalismo sigue también nutriendo su fantasía de beneficios infinitos gracias al crecimiento económico ilimitado, a pesar de desplegarse en un planeta finito dotado de recursos naturales limitados. Y la alianza entre capitalismo y tecnociencia se estrecha en perjuicio del ser humano y de todos los seres vivos. Asistimos con entusiasmo a la universalización del smartphone y pronto las Google Glasses o chismes similares, a pesar de que se trata del sistema de control social más denso y profundo que jamás se pudo soñar. El resultado, perfectamente previsible, son sociedades destruidas en ecosistemas devastados. Un ecocidio acompañado de genocidio, preprogramado para la segunda mitad del siglo XXI y en cuyos inicios ya estamos. En una entrevista en el diario.es, en diciembre de 2014, se preguntó a Yayo Herrero, que es una activista ecologista bien conocida en nuestro país, ha sido portavoz de Ecologistas en Acción durante varios años, se preguntó a Yayo Herrero, ¿se puede construir un discurso mayoritario con esta base ecologista? Y la excoordinadora confederal de Ecologistas en Acción contestaba, estoy convencida de que sí. Florent Marchelesi, otro activista pues bien conocido probablemente, que ahora es codiputado en el Parlamento Europeo elegido por ECUO, Florent Marchelesi tenía más dudas y decía, a mí me gustaría tener tanta convicción como Yayo Herrero en nuestra capacidad de ser mayoritarios. Pero la verdad, necesito algo más, tanto teórico como empírico, para creérmelo, ¿no? Escribía en un correo electrónico. ¿Es posible conectar de forma masiva el imaginario ecologista con el imaginario colectivo real y actual? ¿O quizás nuestro objetivo ya no es cambiar a las masas, sino prepararnos desde comunidades pequeñas al colapso o a los puntos de inflexión que sin duda aparecerán en los años venideros? Probablemente las dudas del codiputado verde en el Parlamento Europeo manifiestan una apreciación más realista de la situación. Ecologismo quiere decir esencialmente asunción de límites. Asumir los límites del cuerpo, los de la condición humana, los de la socialidad, los de la libertad y la capacidad de acción, los de la facultad de control, los de la técnica, los de los recursos naturales, los de los ecosistemas, los de la biosfera terrestre. En este sentido, me diréis, no resulta tan diferente de las antiguas tradiciones sapienciales, y tenéis razón, el ecologismo presupone y desarrolla lo que podemos llamar una ecosofía. Pero, en la actualidad, cada vez que el ecologismo nos susurra al oído esas desagradables verdades, cada vez que nos dice, recuerda que eres mortal, la lección de cosas encarnada, maquinizada en el smartphone que tenemos en ese momento entre las manos nos incita. No hagas caso a esos cenizos. Tu máxima será no limits. Hoy, la cultura dominante se halla a un paso de proponer el encierro de los pesimistas en campos de concentración.
puede parecer exagerado, pero estoy desarrollando un poco pues, una de esas, lo que se proponía en una de esas secciones de psicología popular que aparecen en los semanarios dominicales, ¿no? De la prensa de gran tirada, ¿no? Textualmente decía en ese caso Francesc Miralles: hay que evitar el contacto con las personas pesimistas y desmotivadoras, ya que esta clase de dinámicas mentales son altamente contagiosas. El obstáculo mayor, y es imponente, para que un discurso ecologista pudiera ganar mayorías, es la generalizada tecnolatría que fomenta la cultura dominante. La encuesta Perspectivas de Futuro de la Sociedad, realizada en diciembre de 2013 a una muestra de 1.200 españoles y españolas mayores de 18 años, una encuesta bien hecha, representativa, mostró que el 92% creía probable que en los próximos 20 o 30 años hubiera de reducirse drásticamente el uso de combustibles fósiles, ya fuese por agotamiento de los recursos o para evitar un cambio climático catastrófico. Hasta ahí podríamos decir, bueno, pues la gente se está enterando un poco de cuál es la situación real de en nuestro mundo, ¿no? Pero sin embargo, seguía la encuesta después con otras preguntas, de esa gente solo el 23,8%, menos de la cuarta parte, cree que habrá escasez de energía y crisis económica, es decir, apenas una de cada cinco personas del total, ¿no? Combinando los dos porcentajes, apenas una de cada cinco personas. El resto confía en que las energías renovables, o las energías renovables más la energía nuclear, o las energías renovables más la energía nuclear, más nuevos inventos que no se sabe cuáles son, pero que sin duda estarán ahí a tiempo para evitar la escasez de energía, permitirán continuar con el business as usual. Esa es... No tengo tiempo aquí para detallar un poco este asunto, no sé si estáis familiarizados con esas cuestiones de abastecimiento de energía, si hay tiempo luego en algún momento pues lo discutimos, pero es desde mi punto de vista, y creo que se puede sustanciar, pura fantasía, ¿no? El pensar que el lugar donde están esas cuatro quintas partes, ¿no? de la gente que respondía a la encuesta, ¿no? Creo que esa es la fe ciega en la tecnología que está velando los ojos de la mayoría social, y se trata de una fe irracional, como cualquier persona versada, en este caso en asuntos de energía, podría atestiguar, pero sumamente poderosa, una fe sumamente poderosa. A mí eso me recuerda a la situación, en cuanto a la técnica, en la Alemania de Hitler al final de la guerra. Se estaba perdiendo en todos los frentes, pero sin embargo la victoria final estaba asegurada, porque ¿quién podía dudar que los científicos arios estaban desarrollando armas secretas de todas clases que iban a invertir la situación transformando la derrota en victoria? A fin de cuentas, quizá mañana terminemos de ver que el smartphone derrotó al movimiento ecologista. Cuando se lo explicas, la gente lo entiende. Dice, otra vez cito a Yayo Herrero, que es una amiga, además de una persona pues, muy, muy lúcida y activa. Cuando se lo explicas, la gente lo entiende, desarrolla una intensa actividad formativa, pedagógica, es de estas personas pues, que si no da al final 100 o 200 conferencias, bueno, quizá eso sea exagerar, pero pongamos 100 conferencias al año muy bien dadas en toda clase de colectivos, pues no da ninguna, ¿no? Y con respecto a eso, decía Yayo, cuando se lo explicas, cuando le explicas la situación en la que, cuál es nuestro lugar en el cosmos y cómo estamos ahora mismo los seres humanos en la biosfera, dice, la gente lo entiende. La crisis ecológico-social sería entonces, sobre todo, un problema de pedagogía y de comunicación. Ojalá fuese así. Cuando se lo explicamos, en efecto, la gente lo entiende. Nuestros análisis... Porque ha sido tan... correcte amb el temps que li vaig imposar, que ens queden 5-10 minuts. Si algú vol fer algun comentari per fer una pregunta, un complementar el que hagi dit o no estar-hi d'acord. O... A ver, es imposible no estar de acuerdo con que el capitalismo es una locura y con que hemos de asumir límites, ¿no? Y temas relacionados con los smartphones, la obsolescencia programada y todas estas cosas son inadmisibles. Pero a mí este planteo tecnofóbico también me preocupa porque justamente veo en los últimos años y gracias al internet y a la tecnología unas posibilidades que no habíamos tenido nunca antes.
de desarrollo de la inteligencia colectiva, de conseguir fondos a través de crowdfunding, de muchas cosas que están pasando ahora a nivel político en el Estado español. Estudios como los de Michelle Bowens y la P2P Foundation, de Jeremy Rifkin, no sé, gente que augura cosas positivas justamente gracias a la tecnología de abandonar por fin la locura capitalista. ¿Tú no ves nada de positivo en la tecnología en este sentido? Sí, de hecho rechazaría la calificación de tecnófobo, ¿no? Lo que pienso es que las llamadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación son profundamente ambiguas, cosa que pasa con la mayor parte de las tecnologías, y que sin desconocer en absoluto los aspectos positivos, por ejemplo, para la movilización ciudadana que en ciertos contextos han tenido. Yo ahora, por ejemplo, pues formo parte del Consejo Ciudadano de Podemos en la Comunidad Autonómica de Madrid y estoy ahí haciendo lo que puedo como pienso que es el deber ciudadano de cada uno y de cada una por transformar las cosas, y pienso, sin embargo, que los efectos profundos y de largo alcance de estas nuevas tecnologías de la información y comunicación son mucho más negativos que positivos en ese sentido, por lo que me he limitado a esbozar en la charla que preparé para hoy por la mañana. Pero digamos, el fondo del asunto, ¿no? Si os fijáis en lo que he desarrollado, el fondo del asunto creo que es que esa equiparación, esa reducción, ¿no?, de los valores, el conocimiento y los saberes a información, que es tan potente, es una corriente cultural tan potente en nuestras sociedades, lleva a esa concepción, ¿no?, de Internet como la cumbre de la civilización humana, y que eso, si se ven las cosas desde esa perspectiva, entonces hay que hacer toda clase de esfuerzos para que no caiga Internet, digamos, ¿no?, por simplificar mucho las cosas. Y para eso estamos en una dinámica de devastación de la biosfera, de cuyos efectos en parte nos aislamos en las zonas privilegiadas de este planeta, pero que además favorece, pues, el tipo de los cibermundos, digamos, favorecen el tipo de desconexión emocional, psicológica y cultural en sentido amplio que permite llevar adelante esas políticas. Podría detallarlo con bastante precisión, ¿no? Si nos ponemos a ver cuáles son los plazos de que disponemos para hacer algo de verdad contra el calentamiento global o contra la sexta mega extinción en biodiversidad, y los medios y las perspectivas de que disponemos para ello, indican que la perspectiva es esta de ecocidio más genocidio, ¿no? Para contrarrestar eso haría falta realmente un giro de 180 grados en nuestras sociedades, y lo que defiendo es que, en fin, el Internet mercantilizado y distribuido, que hoy se manifiesta sobre todo en el smartphone, es un potente vehículo en esa dirección, aunque por supuesto tenga también esos otros efectos que apreciamos, ¿no?, de facilitar en ciertas condiciones la cooperación horizontal y demás. Aquí había otra pregunta, Alpera. Y no solo eso, o sea, tiene más cosas buenas, pues el acceso a la cultura para mucha gente que estaba... Que sí, pero quiero decir, no estoy diciendo que sea el demonio, estoy diciendo que es profundamente ambiguo y que en la situación concreta en la que estamos en 2015, con las dinámicas sociales, ecológicas, políticas y culturales concretas en las que estamos, me temo que no nos lleva en la buena dirección. Por esa razón de fondo que he explicado, que a mí se me iluminó, digamos, cuando vi en ese encuentro con Mark Brown en Valencia, este hombre es un ecólogo de campo. O sea, si hasta gente como este hombre, que serían como la última línea de defensa de la naturaleza, digamos, defiende textualmente que hace falta construir centrales nucleares para asegurar el suministro estable de electricidad, que hace falta para que no se caiga Internet, entonces estamos muy mal. Podemos ir a ello. No hay, en cierto sentido no. O sea, no hay... Claro que hay, he estado toda mi vida trabajando por eso, claro que hay posibilidad de imaginar una sociedad de la suficiencia alimentada solo con fuentes renovables de energía, pero para eso hace falta ser capaces de reducir nuestro uso de energía y materiales, ¿no?, en un porcentaje tan grande que no hay forma razonable ahora ya de imaginar transiciones suaves hacia eso. Es, o sea, es un...
El debate es complejo, yo simplemente he puesto sobre la mesa de manera, si se quiere, un poco chocante, ¿no?, algunas de sus implicaciones, pero sabemos por estudios así bien hechos desde los años 90, por ejemplo, que en lo que son las zonas ricas de nuestro planeta, esas que llamamos desarrolladas, tendríamos, para poder emprender, ¿no?, ese cambio de rumbo hacia una transición razonable, tendríamos que poder reducir nuestro uso de energía y de materiales en 9 décimas partes en poco tiempo. Eso está a nuestro alcance en 2015, después de haber ido alejándonos cada vez más de las condiciones como para hacer eso en condiciones en los últimos 30 años, en esa fase neoliberal del capitalismo. Pues es complicado, complicado. Y lo que creo es que ahí, no voy a repetir lo que acabo ya de explicar. O sea, que nos haría falta realmente cambios revolucionarios en un momento en que, por otro lado, muchos factores nos alejan de los mismos, ¿no? Y que ahí Internet, de nuevo, no juega a nuestro favor. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, muy cortita y casi sin respuesta, porque es para ahondar en el mismo tema. Muchísimas gracias por tu ponencia. Es de aquellas que me gustaría después tener tiempo durante la comida para poder discutir, porque en una gran parte no estoy de acuerdo. ¿Qué te parece Internet, que haya reducido 9 décimas partes el impacto ambiental de la comunicación en papel o en transporte? ¿O qué te parece Internet para concienciar a la gente de los problemas ambientales, usar esa potencia? ¿Qué te parece Internet como un método para seguir las poblaciones de abejas y su salud y de manera centralizada conocer dónde están padeciendo y por tanto resolver el problema de la fertilización en los campos? ¿Qué te parece Internet para poner sensores en las redes de agua que pierden agua por todas partes y conseguir a un momento saber por dónde pierden, etcétera, etcétera, etcétera? Repito, no soy tecnófobo. A ver si ni soy catastrofista, ¿no? A pesar de que esos son los adjetivos con los cuales etiquetamos a la gente en cuanto empiezan a decir algo que se aparta un poco, ¿no?, de ese sueño amniótico en el que estamos viviendo como sociedad. Hay muchos buenos usos posibles de Internet. Lo que estoy defendiendo es, o sea, la línea de argumentación va por donde se ha dicho antes. Yo no estoy cuestionando eso. Sí que cuestionaría, desde luego, la idea, que es pura fantasía, de que Internet haya reducido 9 décimas partes el impacto material de las telecomunicaciones. Eso no es así, por todos los estudios que yo conozco. No es así. O sea, simplemente vamos añadiendo. Ahí nos, de verdad, vivimos, nos mecemos en un mundo de fantasía, ¿no? Es cuando se puede ejemplificar bien con el asunto de las transiciones energéticas, ¿no? Llevamos hablando, yo llevo trabajando también en eso decenios ahora, ¿no?, en la idea de una transición energética que además sería la base necesaria para cualquier otra transición socioeconómica que quisiéramos realizar. El elemento de fantasía no es que se puedan diseñar transiciones energéticas razonables, ¿no? El elemento de fantasía es pensar que se han realizado ya transiciones energéticas en el sentido que necesitamos en el pasado y que, por tanto, estamos ahora, ¿no?, como tomando energía, tomando impulso para dar un salto en ese terreno. No es cierto, ¿no?, a pesar de que a veces se cuenta así la historia, pues que tengamos detrás la historia de la sociedad industrial como aquella primera tan ineficiente, ¿no?, basada en el carbón, a la que sucede después la sociedad industrial del siglo XX, que llamamos fordista para abreviar, basada en el petróleo, y ahora pues ya nos toca dar el paso, dar el salto a las renovables, que se plantean como una energía de sustitución. Cada nueva fuente de energía o vector energético se ha ido añadiendo a los anteriores, no los ha sustituido. ¿No? Estamos quemando más carbón en 2015 que en ningún momento anterior de la historia de la humanidad. O sea, el uso de carbón no ha dejado de crecer a lo largo de los siglos XIX y XX. Lo que pasa es que a eso le hemos añadido el petróleo después, en enormes cantidades, un poco de energía nuclear, ¿no?, procedente de la fisión del uranio, y luego también algo procedente de renovables. No ha habido en ese sentido transición energética, ha ido habiendo acumulación de fuentes. Ahora tocaría de verdad hacer una transición
pero no lo hemos hecho, deberíamos ser conscientes de que no la hemos hecho en el pasado, que es una cosa más dura y difícil de lo que de los que nos podemos representar, ¿no? Y o sea, por ahí van las cosas, diría yo. Pero, a ver, que yo estoy encantado en mi facultad, o sea, debajo de mi facultad, la de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, hay un gran aparcamiento donde anida pues una de las colonias de golondrinas pues más importantes de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y SEO BirdLife, en una iniciativa estupenda, pues ha puesto unas cámaras delante del nido de una de las parejas de golondrinas, y entonces la gente pues podemos seguir en tiempo real el anidamiento, el desarrollo de el alimento de los padres y luego de los polluelos y el desarrollo de los mismos, y sin duda eso es una cosa positiva. Pero es que no contradice en absoluto lo que he intentado desarrollar antes. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, como Humberto no ha hablado, quizás primero. Bueno, solo un par de comentarios así generales. Y quizá un poco la duda de cuál es la conexión, que no me queda muy clara, entre o la diferencia entre lo que es Internet, lo que es comunicación y lo que es consumo, ¿no? Y en particular, ¿cuál es el coste energético de Internet? De alguna manera, en la charla hay un salto entre... Sí, no, hay entre, más de un salto. Pero un salto realmente grande entre hablar de Internet y después empezar a hablar de cambio climático. ¿Es realmente Internet el foco en el que tenemos que centrarnos para luchar contra el cambio climático? ¿Estaríamos, no? ¿Habríamos descubierto, sabríamos cómo funciona el cambio climático sin la parte de comunicación y de interrelación que Internet proporciona? Entonces, no sé si realmente el problema es Internet o el problema es consumo. Y esto no me queda claro en la charla. Bien. ¿Internet podría ser bien empleado por una sociedad ecosocialista? Sin duda, no cabe ninguna duda. No estoy poniendo eso en cuestión. Lo que estoy diciendo es la alianza entre lo que cabe llamar con cierto rigor tecnociencia, que se ha desarrollado desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy con el capitalismo, es cada vez más estrecha, e Internet, lejos de ser un terreno de juego neutral en el cual podemos hacer cosas buenas y malas porque es una herramienta neutral, como se afirma tantas veces con respecto a muchas técnicas, está ya tan pesadamente sesgado hacia el lado del capitalismo, con el desarrollo de las tecnologías estas de Big Data y demás, ¿no? Y el poder que han adquirido pues los monopolios en su configuración y la dinámica simplemente que influyen y los efectos profundos sobre la configuración de la subjetividad humana que vamos apreciando, que no deberíamos, creo, ser ingenuos con respecto a eso, ¿no? Vuelvo un momento a, o sea, claro que hay, pero lo mismo podemos decir también de muchas otras técnicas, insisto, la cuestión es que son ambiguas, no es que sean en general, o sea, hay algunas de las que podemos decir, bueno, pues sí, las armas de destrucción masiva son realmente malas tecnologías, pero para la mayor parte de las técnicas lo que sucede no es eso, sino que son ambiguas, depende de las configuraciones sociales en las cuales funcionan, ¿no? Lo que está haciendo ahora Internet es facilitar una penetración capitalista mucho más rápida, intensa y profunda de lo que ha sido el caso en el pasado, en mi opinión. Creo que se puede justificar también, si queréis, pues luego, si nos da tiempo, lo debatimos un poco. Y por volver un momentito a la cuestión de la cuestión ya simplemente material, hay estudios que indican que en lo que es haciendo, como deberíamos hacer en cada caso, ¿no? Esa consideración amplia con las herramientas, por ejemplo, pues de análisis de ciclo de vida, de lo que es, por ejemplo, el uso de distintos medios para obtención de información y en particular comparando la lectura de prensa en papel con la lectura de prensa en dispositivos electrónicos tipo tableta, considerando el conjunto del ciclo, si uno basta con leer durante más de 20 minutos el periódico en papel para que el impacto ambiental general sea más favorable a la prensa en papel que al conjunto de dispositivo que se está usando para leerla en Internet. Quiero decir que no nos hagamos tampoco tantas trampas, o sea, eso es, bueno, los largos debates que tienen ya también pues 2-3 decenios tras nosotros
sobre la cuestión de la desmaterialización y la supuesta desmaterialización de nuestras sociedades. Tindrem després a la mitja part, el tindrem tot el matí, per tant, si algú vol després comentar més coses amb ell, tindrà ocasió durant el matí. Moltes gràcies, Jorge. Jo també voldria afegir que a mi em sembla molt valent que en un moment com aquest algú s'atreveixi a parlar malament d'internet, i jo l'he invitat, expressament l'hem invitat per aquest motiu, perquè jo crec que és molt necessari posar en autocrítica tot aquest model tecnologista de salvació de la humanitat que a mi també em sembla que com a mínim l'hem de posar en discussió, i que bé, les xerrades provocadores, com jo crec que és el que ell també ha pretès una mica fer, no? Doncs provocar la reflexió, doncs crec que són molt útils, no? Però moltíssimes gràcies per les preguntes punxants que s'han fet, crec que han ajudat a que la discussió fos més vívida. I donem pas, moltes gràcies, li donem un altre aplaudiment, no? Per...